Bueno, pues a continuación tengo el placer de presentar a Ana María Salazar Peralta, que nos va a presentar una conferencia denominada Retratos de la violencia en México, el lado oscuro del paraíso. Permítanme unas breves pinceladas del currículum de Ana María y ella, si considera, puede añadir algo más. Ana María Salazar Peralta es profesora e investigadora titular B de tiempo completo, definitivo, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, su maestría en Antropología por la Rackham School of Graduate Students of the University of Michigan en Estados Unidos, en Norteamérica, y el doctorado en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la vicepresidenta en la Sociedad Mexicana de Antropología actualmente, da docencia en posgrados de Antropología, Estudios Mesoamericanos, Ciencias de la Sostenibilidad, el Diseño Industrial, etc. Entre sus publicaciones y sus líneas de investigación y sus publicaciones así en general, podríamos resaltar Movilidad y Turismo en la costa sur de Nayarit, Bienes Culturales, Patrimonialización ante el Turismo en la región costa sur de Nayarit, Estudios de Cultura Otopame, Tepoztlán, tiene diversas investigaciones y publicaciones muy interesantes, Tepoztlán, Movimiento Etnopolítico y Patrimonio Cultural, Tepoztlán, Comunidad Revisitada, Invención de la Tradición y Movimiento Etnopolítico, a textos de interculturalidad, lengua y praxis otomí, dinámicas sociopolíticas del turismo internacional y las segundas residencias en la Riviera Nayarit, y un texto del 2010, ¿no? Gender and Women in Religious Ritual in Tepoztlán, Morelos, que no he leído y quiero leer, Ana. Ese no lo he leído. De acuerdo, bueno, pues sí, proyectos de investigación de patrimonio cultural en contexto urbano, segundas residencias para el turismo internacional en el sur de Nayarit. Nos va a explicar dónde está Nayarit y va a hablar de Nayarit y los movimientos endopolíticos de la comunidad de pueblos originarios de municipios como Tepoztlán, etc. Bueno, pues sin más y sin quitarle tiempo, le paso la palabra a la profesora y muchísimas gracias. No, gracias a usted. ¿Te aviso también 5 minutos? Sí. Antes. Bueno, voy a estar en la orilla para no quitar espacio. Ok. Bueno, para iniciar quisiera agradecer a los organizadores de esta reunión, ¿no? Básicamente a la doctora Anastasia Telles, a la Universidad Miguel Hernández, que ¿se oye poco? A la Universidad Miguel Hernández, que es la sede de nuestros anfitriones de esta jornada. Y bueno, el tema que nos propusieron justamente era articularnos a la conmemoración de esta lucha social por el reconocimiento a una vida libre de violencia, y que tuvimos oportunidad de estar en Alicante justamente en esta reunión en contra de las muertes por violencia de género. Y con esto paso a comentar que la violencia de género en México ha tocado fondo. La discriminación hacia las mujeres y las niñas ha configurado formas extremas de perversión como las que adquieren los feminicidios. Es la siguiente, es acá. El objetivo que pretende esta comunicación se presenta en el marco de la violencia denunciada por activistas locales en diversos contextos regionales que han colaborado para construir el mapa nacional de la violencia en México, el cual advierte, en primer lugar, la correlación de la violencia con grupos criminales y el narcotráfico, en segundo lugar, por la violencia intrafamiliar y, finalmente, la violencia institucional. Todas estas dimensiones son encubiertas por la política de comunicación social del Estado en torno a las indagaciones sobre los actos criminales, los cuales impiden el establecimiento de la justicia. Con este marco de referencia intentamos discernir respecto al fenómeno de la violencia hacia las mujeres y específicamente ante los feminicidios que se presentan en los destinos turísticos de la Riviera Nayarit. Esta indagación forma parte de la investigación antropológica en curso
sobre antropología del turismo en la costa sur de Nayarit, la cual se ha desarrollado en 5 etapas, las primeras dos sobre el turismo residencial y los conflictos socioterritoriales, la tercera sobre la movilidad e inmovilidad ante el turismo, la cuarta sobre la apropiación y disputa por el patrimonio cultural y la quinta en torno a las dinámicas de movilidad, formas de trabajo y desigualdad social en la costa sur de Nayarit. En esta comunicación se presentan los casos registrados en el trabajo de campo, así como los resultados del motor de búsqueda sobre el particular. México es firmante de los convenios internacionales sobre la Convención de Belén do Pará. En materia de derechos humanos para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres. En concordancia con este instrumento internacional, el arduo trabajo legislativo de mujeres como Marcela Lagarde condujo a la aprobación en 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con ello se materializó el compromiso del Estado mexicano a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. En fin, esta ley establece diversas acciones a desarrollar para la generación y publicación periódica de estadísticas sobre las mujeres a través de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo general de proporcionar, administrar información procesada sobre todas estas formas de violencia que se viven las mujeres en México. Así, todo delito feminicida y de violencia de género que se deriva en una denuncia penal, es registrado y, en fin, toda esta situación pareciera que lleva toda una estructura estatal para prevenir dicha violencia. Sin embargo, existen una serie de aspectos fundamentales que, como decía Cristina, se invisibilizan en torno a la vida cotidiana. Y basta decir y apuntar, en relación a lo que había señalado Cristina, que con el levantamiento zapatista de 1994 se manifestaron las leyes revolucionarias de las mujeres indígenas en México, las cuales señalaban justamente este tipo de reivindicaciones en torno a los derechos de las mujeres indígenas, avanzando mucho más, ¿sí?, políticamente el grupo de mujeres indígenas chapanecas frente a una sociedad nacional que negaba la violencia en torno a las mujeres. Así que en esta reunión, en esta declaración de Belén do Pará en 1995, que más tarde fue firmada y ya convertida en una legislación en 1998. Bueno, pues el 16 de agosto de este año, ¿no?, las manifestaciones de las mujeres, las feministas, en la calle decían: no me cuidan, me violan. Así se escuchaba entre las consignas de las manifestaciones feministas. Estos son los datos, estadísticas de la violencia de género que hemos podido recabar. En contra de la violencia exacerbada por el incremento de agresiones sexuales en México. Esto llevó a que las jóvenes feministas salieran a las calles el viernes 16 de agosto en la Ciudad de México, en Monterrey, en San Cristóbal de las Casas, en Toluca. Las manifestaciones provocaron polémica debido a que las jóvenes agraviadas y solidarias con sus compañeras decidieron hacer pintas en los monumentos de la vía pública. La indignación de las jóvenes feministas se sustenta en la precaria infraestructura jurídica que no ofrece certeza ante la demanda de justicia, la cual garantice una vida sin violencia a las mujeres en México. En opinión de Marta Lamas, decía: creo que no se lucha con violencia para frenar la violencia, pero también entiendo que hay momentos de irrupción, de indignación, y que en un espacio público
en una marcha, puede haber de todo. Se reconoce que el daño a los bienes públicos como una acción política, pero también se hace falta abrir canales de comunicación con las autoridades y con los niveles de gobierno para que se ejerza la aplicación del Estado de Derecho. Sin embargo, el conservadurismo oficial se ofendió con las pintas que denunciaban México feminicida, la policía nos viola y no nos cuidan, nos violan, entre otras muchas consignas. Los monumentos como el Ángel de la Independencia fueron templete de los reclamos y coincido, ¿no?, con las voces críticas feministas, pues los monumentos pueden restaurarse, pero no así la vida de las mujeres asesinadas cotidianamente en el país. Es por ello necesario reforzar la dimensión jurídica, pues las llamadas alertas de género aún son insuficientes para ofrecer la infraestructura necesaria que derive en marcos normativos, en educación y salud pública que contribuya a atenuar el impacto de la violencia de género, pues la huella de la violencia hacia las mujeres no se borra con facilidad. La presencia de estudiantes universitarias de los planteles de las facultades de estudios superiores de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza en el Consejo Universitario en el que yo participo, ¿sí?, formaron parte del contingente de las marchas y denuncias, pues en estos lugares se denunciaba la violencia y la impunidad que van de la mano cotidianamente, donde se reclama la vigilancia y las acciones concretas que den certeza a los jóvenes estudiantes y a las mujeres trabajadoras denunciantes a una vida libre de violencia. La responsabilidad no es solo de la institución educativa, sino también de las autoridades de los municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán, Nezahualcóyotl y las calzadas de Zaragoza en la Ciudad de México. En dichos planteles, a partir de estas denuncias y a partir del 16 de octubre, en esos planteles se establecieron kioscos digitales para inscribir las denuncias. Las autoridades universitarias reconocen lo insuficiente de esta acción, empero es una primera muestra de confianza mutua entre la universidad y la Fiscalía del Estado de México, abriendo avenidas de negociación que den paso a la justicia y a la vida libre de violencia en las instalaciones universitarias, pero también en torno a estas unidades universitarias de la periferia de la Ciudad de México. Una instancia de esta violencia del feminicidio, por ejemplo, ocurrido en CU, en la Ciudad de México, fue la de Lesbi Berlin Rivera Osorio, estudiante universitaria cuyo cuerpo fue encontrado en el campus de CU. En las primeras indagatorias se proclamaba suicidio, inestabilidad emocional, etcétera. Ella fue culpada, ¿sí?, de su muerte. Sin embargo, las denuncias y movilizaciones de las feministas universitarias que acompañaron a la familia de la víctima concluyeron justamente con que el agresor, el novio de Lesbi, pasará 45 años de prisión por feminicidio agravado. La estranguló con un cable de teléfono público que le causó lesiones infamantes. Se valió de su superioridad física para lesionarla con violencia. Así decía el reporte. Al respecto, vale la pena recordar la reflexión de Laura Rita Segato en torno a la violencia de género cuando menciona: toda violencia tiene una dimensión instrumental y otra expresiva. En la violencia sexual, la expresiva es predominante. No se trata de obtener un servicio sin pagar. El ataque sexual común del violador de calle tiene una racionalidad evasiva, difícilmente capturable hasta para los propios agresores. Cuando un preso ya condenado un tiempo después del hecho es confrontado con la violación que cometió, lo que encuentra es algo tan opaco que se asombra, se espanta él mismo,
no concibe acceder a la racionalidad de ese acto, a pesar de que lo ha perpetrado. Es como que la violación se apropia de la persona del propio violador, le sorprende. Hay una estructura compartida que actúa a través del sujeto, desde dentro de sí, utilizando al individuo para operar un pasaje del acto. Y la persona se disuelve en ese acto. El sujeto está en una búsqueda por reconstruir su virilidad, la cual se apropia de un atributo femenino y se construye así como un hombre. Pero estamos hablando aquí de la violación en un escenario de género y más especialmente de un tipo de acto referido a la construcción y reconstrucción de la masculinidad. Y hay hechos irrefutables en estos registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuales nos proporcionan los hechos que debe mirar con atención después de todas estas manifestaciones. En principio, los estados, ¿no?, que tienen mayor violencia de género en los últimos años, ahí está registrado, hasta el 2019. Enseguida, ¿no?, el tema de la alerta de género, cómo se ha distribuido en el contexto nacional. Y las formas de violencia que se tienen registradas, noten ustedes, ¿no?, el número y la diversidad de, no solamente de violencia física, sino agresiones, hostigamiento, ¿no?, que va más allá del Me Too, en el hogar, el abuso en la infancia y sobre todo que muchas de las carpetas de investigación quedan inconclusas o bien nunca existieron. Y es por ello, ¿sí?, que las manifestaciones públicas de las mujeres feministas cada vez más abarrotan las calles y las avenidas de la Ciudad de México, y así fue el 24 de noviembre, ¿no?, que volvieron a hacer las pintas callejeras, porque de alguna manera hay que abrir canales de comunicación y comprensión del fenómeno. Hablemos del lado oscuro del paraíso. Con este marco de referencia, pasemos a comentar el caso concreto de reflexión en torno a la violencia de género que ocurre en el paraíso. Esto lo constituye el corredor turístico denominado Riviera Nayarit, que se encuentra justamente en la costa sur, ¿no?, en el Océano Pacífico del estado de Nayarit. Aquí está muy claramente establecido los 23 microdestinos turísticos que integran esta Riviera Nayarit. Se ubica geográficamente en el municipio de entre municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas. La disposición territorial de la Riviera Nayarit conforma un ejemplo actual de conurbación entre ambos municipios, el cual se sitúa en el litoral pacífico de la región noroccidental de México y constituye el escenario del emplazamiento turístico internacional desde los años 60 del siglo pasado. Por tanto, estos municipios son receptores de turismo internacional y de los flujos de migrantes internos de poblaciones de distintos estados nacionales, estados más empobrecidos, los cuales han arribado a estos destinos en búsqueda de ocupación y vivienda con dignidad. Sin embargo, no siempre se satisface dicho objetivo. El crecimiento demográfico en esta región es uno de los más altos en el país. Ello refleja el alto crecimiento económico unido a la confianza de los capitales internacionales que invierten directamente en la industria turística. Pese a ello, existen grandes rezagos en desarrollo humano que abren brechas de desigualdad y desarrollo social. Esto trae aparejado, entre muchos otros, vicios sociales, la incidencia de la violencia de género.
entendiendo que la expresión de violencia hacia las mujeres tiene como eje fundamental de análisis el ejercicio del poder, el cual se expresa en la misoginia y el odio a lo femenino, a los cuerpos de las mujeres cuya posesión es dictado por el orden machista patriarcal en México. Pese a los avances políticos, sociales y humanitarios de las mujeres. Estructuralmente es resultado de la discriminación, desigualdad y violencia estructural contra las mujeres y por ello se atenta contra su integridad. Todo esto abre brechas de jurisprudencia y política entre hombres y mujeres. Ello queda patente en nuestro país ante el horror de conocer a alguien cercano que ha sufrido violencia o feminicidio. Es por ello necesario reflexionar ante la urgencia de atender y contener el fenómeno de la violencia de género. Ello ha llevado a los gobiernos estatales de Jalisco y Nayarit y a los municipios locales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a enfrentar la emergencia a través del establecimiento de la llamada alerta de género. Sin embargo, aún con ello, existen manifestaciones locales del fenómeno que deben ser reflexionadas a la luz de la relación global-local, considerando el flujo de turistas y visitantes internacionales quienes son el motivo de la razón de los destinos turísticos instalados en la Riviera Nayarit. Así tenemos justamente los datos de los municipios con mayores homicidios, ¿no? En Nayarit. Y a partir de la incidencia de violencia a nivel nacional, se declaró en 2017 por la Secretaría de Gobernación Federal, la alerta de violencia de género contra las mujeres de Nayarit en 7 municipios. Y ahí se ve, ¿no?, a Caponeta, pero la principal es, bueno, no la principal, pero sí aparece relevante para nosotros, Bahía de Banderas, ¿no?, además de los otros, de las otras localidades y municipios, así como acciones específicas para mujeres indígenas en 3 municipios que son Nayar, Huajicori y Yesca, para contrarrestar la violencia de género y los feminicidios. Y en el caso de Jalisco, los municipios de alerta de género son el Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, que es otro centro turístico, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande y Zapopan. Esta acción de alerta de género, esta violencia de género contra las mujeres, obliga al Estado a crear mecanismos de jurisprudencia, administrativos, sociales y de salud pública para que las mujeres y niñas disfruten de una vida libre de violencia, además de garantizarles seguridad, prevención, justicia y reparación del daño. Todo ello encaminado a emprender acciones que recuperen los espacios públicos y se establezcan mecanismos de vigilancia y monitoreo de la incidencia de la violencia de género. A nivel estatal, los ejecutivos de Nayarit y de Jalisco se obligan a implementar monitoreos respecto a las mujeres víctimas de violencia y dar seguimiento a los agresores. Incluso se recomienda, en algunos casos, se puedan usar brazaletes electrónicos a los agresores, ¿no? Hasta ahora, las víctimas, cuando sobrevive a la agresión, vuelven a ser victimizadas por el Estado y por los medios de comunicación, quienes ejercen la judicialización mediática sin que se logre la reposición del daño y se cumpla con el debido proceso legal, lo cual lleva a que la violencia se calle y no se denuncie, como ocurrió con una joven mujer secuestrada encontrándose con un embarazo avanzado. Cuando pudo liberarse de sus cautores, las autoridades la victimizaron porque ella estaba tan traumatizada, ¿sí? Le arrancaron al hijo del vientre
Y cuando pudo despertar y tomar conciencia y huir de sus captores, las instancias del Estado le pedían hacerle un dictamen, ¿no? Físico, al cual ella se negó. Y con ello, pues ella era una mentirosa que había inventado tal agresión y que seguramente nunca había habido tal secuestro. Lo cual vuelve más perversa el acto de justicia y su incidencia en la conciencia social. Es por ello pertinente establecer códigos de ética institucional respecto a la infraestructura de los medios de comunicación y las tecnologías, pues la sola disponibilidad y utilización de nuevas tecnologías, evidentemente a un nivel limitado, pueden ayudar a establecer precedentes judiciales, pero ello no es suficiente para atender la problemática desde la reposición del daño y el cumplimiento del debido proceso legal. Por tanto, se requiere no solo que los gobiernos de Jalisco y Nayarit integren y actualicen la información en el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las mujeres y el establecimiento del semáforo de violencia feminicida que ambas entidades reportan y se concentran en el Banco Nacional de Información sobre casos de violencia contra las mujeres de la Secretaría de Gobernación y de INEGI, ¿no?, la Agencia de Estadística, sino además se instituya plenamente el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, y parece una retaela, ¿sí?, porque no ocurre nada o porque ocurre muy poco. Pues como queda registrado por las organizaciones feministas en ambas entidades, los reportes oficiales incumplen con informar en tiempo y forma y se crean verdades históricas que distorsionan el proceso jurídico. Por consiguiente, la exigencia de las víctimas y las organizaciones civiles demandan la creación de un grupo de trabajo desde la ciudadanía para que coadyuve de forma crítica y autónoma al Observatorio Jalisciense y Nayarita en contra de la violencia de género para asegurar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, aquí están otra vez más datos, ¿no? Y ahí está Bahía de Banderas, afortunadamente. Hasta ese momento era lo que tenían registrado, tres datos ahí, ¿no? Pero sigue siendo un hecho verdaderamente horroroso. Localmente, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, la conciencia de muerte feminicida ocurre por el dictum machista patriarcal y el odio por el simple hecho de ser mujeres. Es por ello que observamos la emergencia y la proactividad social de las feministas y las familias de las víctimas entregadas a la lucha por una libre vida, la lucha por una vida libre de violencia, las cuales han constituido la Organización de las Familias Unidas contra los Feminicidios en Jalisco, señalando: ¿por qué tenemos memoria y por qué no olvidamos, seguiremos aquí de pie? Este testimonio se lee en la placa colocada frente a una cruz de madera de color rosa, de la cual penden listones morados con los nombres de 21 víctimas registradas desde el 2 de diciembre del 2015 al 2 de diciembre del 2018, y ellos sin contar las que ya se sumaron este año. Mientras que en Bahía de Banderas se reconoce que la violencia de género en la entidad ocupa el lugar 80 a nivel nacional respecto a la incidencia de la violencia y los feminicidios. Y por ello, la Secretaría de Gobernación declaró la alerta de violencia de género y los feminicidios, lo cual ha tenido por consecuencia que el gobierno de Nayarit instituyera los centros de justicia para las mujeres dependientes de la Fiscalía General del Estado en Nayarit y a nivel municipal en cada una de las entidades. Vale la pena señalar que tanto Vallarta como Bahía de Banderas cuentan con instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer. En el caso de Bahía de Banderas se encuentra en San Vicente,
donde se concentran los fraccionamientos de clase media y de interés social, donde habitan los trabajadores del turismo. Apoyo las denuncias, nos queremos vivas, así decían las declaraciones oficiales ante la violencia de género en tiempos de gobierno nayarita del gobernador Sandoval. Él decía, no debemos crear psicosis ante la ciudadanía, pues seguiremos trabajando para que en breve la Policía Federal, la Policía de Nayarit, la Procuraduría General de la República, el Ejército y la Marina Armada puedan coordinar acciones en conjunto que respondan al llamado de la alerta de la ciudadanía nayarita. Aunque no por ello hubo, ¿no?, en el pleno reconocimiento institucional en los ayuntamientos referidos sobre las denuncias de muerte de mujeres por violencia de género. Sumado a la desaparición forzada y a los presuntos suicidios, lo cual llevó a que la Asociación Civil Nayarita, con nombre UCA Nuiwame, a exigir la intervención de la Secretaría de Gobernación, pues se insiste el incumplimiento de los preceptos de la ley mencionada del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia de género lamentablemente incide en todos los sectores sociales, violación, secuestros, feminicidios y presuntos suicidios, incluyendo el de la joven estudiante del Centro Universitario de la Costa. Incluso en el caso de Nayarit, la violencia de género ha sido ejercida por los propios representantes de la ley, como el caso de las desapariciones forzadas y los presuntos suicidios, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, según señala donde se señala el vínculo delictivo del cuerpo de seguridad del fiscal Edgar Beitia, quien hizo de Nayarit un infierno, personaje a quien se vincula con el cártel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación. Sí, ya voy a terminar. Y bueno, con todo este escenario, uno se pregunta, ¿y qué sigue? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? En términos de la conclusión, ¿no?, de todo este tema de violencia, incluyendo turistas, una mujer turista canadiense a quien se le metieron en casa, ¿no?, y casi la matan, y esto creó pánico, pero no solamente de las autoridades locales, sino de las autoridades canadienses que dieron la alerta a sus conciudadanos de tengan cuidado cuando vayan a México. Bueno, en resumen, Sandra Quiñones, feminista y activista social, quien ha reflexionado sobre la violencia de género en los municipios mencionados, advierte en forma crítica, lamentablemente después del feminicidio, las familias de las víctimas viven en la indefensión. Las políticas públicas de género no son planeadas por el Instituto Municipal de la Mujer, sino por el secretario general del ayuntamiento, por lo que en lo que respecta a la problemática de la violencia de género, no se resuelve nada, pues hacer circular una patrulla rosa o constituir un instituto sin políticas y sin programas de género claras y definitivas resulta insuficiente para atacar el problema de la violencia de género y, en consecuencia, las víctimas invisibles de los feminicidios son las familias de las víctimas, las cuales se encuentran, por lo tanto, en un abandono completo por parte del Estado en cuanto a su protección y tutela de derechos humanos. Y concluye diciendo, sí, después de los feminicidios hay historias de vida que duelen en vida. Ante la desbordada violencia de género en Puerto Vallarta, Jalisco y en Bahía de Banderas, Nayarit, el resultado de la inacción de las autoridades, las que se amparan intencionalmente buscando justificar sus omisiones, arguyendo el sobado discurso de la violencia doméstica, familiar, íntima, en fin, se olvidan de que el tema de la violencia de género, lo privado se vuelve público, y desde esa premisa
el Estado y sus instituciones tienen la obligación de realizar todas las acciones tendientes a garantizarnos a todas las mujeres el disfrute de una vida libre de violencia en todos los espacios donde interactuamos. Suscribo junto a Sandra Quiñones y a Karina Canseco que hay que entender que la violencia es estructural, se encuentra profundamente enquistada en todas y cada una de las acciones y áreas de la sociedad, no solo en la familia. Podemos encontrar violencia de género en la calle, en el centro comercial, en la escuela, en el trabajo, en la oficina pública e incluso en la iglesia. No hay un espacio actualmente que no se encuentre libre de violencia, por lo que las autoridades y la sociedad están obligadas a realizar todas las acciones necesarias para cumplir con el derecho a vivir realmente una vida libre de violencia. Gracias. A mí me tocan, muchísimas gracias por la ponencia de las dos, hemos aprendido muchísimas cosas, duras, ciertas, y bueno, no sé si tenéis alguna cuestión que queráis hacer o preguntar o matizar. Sumar. ¿Pregunto yo? ¿Pregunto yo? Venga. Me quedan muchas cosas que no sé vosotras ni vosotros, ¿no? Pero a mí me quedan muchas cosas como para leer más en profundidad textos, entender, ¿no? Porque estaba haciendo mentalmente la traslación con la situación en España y le comentaba al compañero, claro, tenéis muchísima más población, las cifras son muchísimo más desorbitadas, llega un momento, pero se me ocurren cosas desde la ignorancia, desde el aquí, ¿no? Lo de la alerta de género es contra la violencia de género contra las mujeres. Si no recuerdo mal, habéis dicho que es desde el 2017. Uh-huh. ¿En qué consiste? O sea, ¿en que cuando hay un número superior a algo estimado, el poder regional se pone en marcha el mecanismo que estáis comentando? Así es, sí. Vale. ¿Desde que está la alerta de género en marcha, hay más o menos agresiones, violaciones, feminicidios? ¿O eso no había cómputo anterior? No había cómputo anterior, ahora puede hablarse más libremente, incluso por eso el dato de la universidad, porque ahora ante estas computadoras que están instaladas en el campus, ¿no? Las chicas que sienten agresión o que se sabe de algún hecho criminal, entonces se inscriben para darle seguimiento a esto. Esto se suma a el banco de datos y el banco de datos va alimentar un sistema mayor al que tiene acceso la Secretaría de Gobernación y es esta instancia de gobierno la que va a dictar la alerta de género. Y así ocurrió en Nayarit y Jalisco, ¿no? Y en otros estados a partir del 2017 justamente para establecer toda una infraestructura judicial y instancias de gobierno a nivel local que puedan prevenir, pero eso no ha impedido que existan estas muertes, ¿no? Y sobre todo los feminicidios. Vale, luego se me ocurría, a ver, en relación al problema del narcotráfico, del narco en México, ¿no? Que lo habéis comentado, pero me gustaría que me añadierais algo más, o sea, ¿cómo ha ido evolucionando en la última década el tema del problema del narco, ¿no? Que contaba Cristina, que en todas las regiones, y cómo esto le ha ido afectando a las mujeres? ¿Qué papel juegan las mujeres y el tema de violencias contra ellas? ¿Qué podríais apuntarnos? Es un problema sumamente complejo. Desde la época de la presidencia de Calderón Hinojosa en 2006, que se declara la guerra contra el narco, A lo largo de todos estos años en México han habido una gran cantidad de muertes violentas, sobre todo de varones, hay que reconocer. Estamos hablando de 200.000
muertos desde que inició esa supuesta guerra contra el narco. Imagínense, 200,000 hogares enlutados. Y hasta el momento, no, eso, o sea, esa estrategia no ha sido exitosa. Más bien se han multiplicado las organizaciones. Es un grave problema que hay en México, porque es un tema que actualmente se discute, cómo enfrentar la violencia del narco. El actual gobierno señala que no puedes combatir la violencia con más violencia, porque eso lo único que va a hacer es escalarla. Se está llevando a cabo más bien una labor de inteligencia para que los recursos procedentes del narco se les siga la pista y se congelen cuentas bancarias. Es un fenómeno muy complejo en el que están involucrados actores con diferentes niveles de poder, o sea, desde gente que está en cargos de gobernaturas, empresarios, o sea, es un negocio muy grande vinculado al problema de del negocio que representa el narcotráfico y la violencia que este genera, y que tiene como su contraparte el hecho de que hay una circulación libre de armas de alto poder de destrucción que están al otro lado de la frontera. Buena parte de los homicidios que se cometen contra hombres y contra mujeres son ocasionados por el uso de armas de fuego, ¿no? O sea, el problema de la circulación que hay de armas ha incrementado los índices de violencia en México bastante fuertes. Y bueno, esto se cruza con el hecho de que entre los grupos del crimen organizado antes había ciertos códigos de no atacar a las familias, no atacar a las mujeres, pero esto se rompió ya hace algunos años. Entonces, lo que se ha sabido es que en estas guerras entre diferentes grupos por el control del mercado, el control de la plaza, pues no nada más se atacan entre los grupos del crimen organizado, sino se van contra sus hijas, contra sus esposas, contra sus madres y sus hermanas, ¿verdad? Sí. Y solamente para acotar esto que está señalando Cristina, ¿no? En el más reciente evento en donde quisieron atrapar al hijo del Chapo, que está detenido en Nueva York, pues el tema es que toda esta red criminal lo que hizo fue ir al campo militar, ¿no? A amenazar a los hijos de los militares, ¿no? Para demostrar la fuerza y el poder que tienen estos grupos criminales. O sea, ya es la fuerza contundente, ¿no? Así terrible, para demostrar que ellos tienen más fuerza que el gobierno federal. ¿Y hay alguna relación entre el tema del narcotráfico y la trata? Claro. Niñas y mujeres con fines de explotación sexual. Claro. Es que los grupos estos de narcotraficantes no nada más se dedican a eso, sino que son empresas, se puede decir, entre comillas, empresas multimodales, o sea que alrededor de 20 y tantos delitos están relacionados. Uno de ellos efectivamente es el narcotráfico, pero dicen la mercancía que se puede vender y volver a vender y volver a vender es a través de la trata de niñas y de mujeres, bueno, también hay de niños, ¿no? O sea, el problema de la trata, que es un fenómeno que ha venido creciendo, y bueno, decimos, ¿y por qué sucede eso? Pues porque lo pueden hacer, porque hay una gran impunidad. Yo pienso que si no hubiera tanta impunidad, no actuarían estos criminales de una manera tan fácil. Recuerdo que cuando empezaron a aparecer los cuerpos de las mujeres en Ciudad Juárez, ahí afuera en la parte del desierto, se llamó mucho la atención de que habían sido, porque ahí empezó todo, o sea, ahí empezaron a aparecer los cuerpos mutilados de las mujeres, y nadie pensó en esa época que este fenómeno se iba a extender y se iba a multiplicar por todo el país. En aquella época, estamos hablando por ahí de 1993, que empezaron a aparecer los cuerpos de mujeres que eran trabajadoras
de las maquiladoras, que tenían un fenotipo más parecido a las mujeres del sur del país, o sea, mujeres morenas, de pelo largo, que de pronto aparecían en el desierto con signos no nada más de violencia física, sino de extrema crueldad, ¿no? Y fíjense, es que por eso es interesante estos microcosmos, porque nos dan pistas de hacia dónde apunta todo. La prensa, como sigue siendo actualmente, tiende a victimizar de nueva cuenta a las víctimas. Desde andaban en los bares a altas horas de la noche, estaban solas, se visten de manera provocadora, como quieren que no las violen si ellas están ofreciendo, ¿no? Por otro lado, parte de la sociedad que no quiere ver lo que está pasando, siempre la violencia, quienes la sufren otros. O sea, a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos en el narco, nuestras mujeres no están a altas horas de la noche arriesgándose, o siempre depositar en el otro, como que es un mecanismo, no sé si sea un mecanismo, hay que me digan los psicólogos. O sea, cuando uno le pregunta a la gente, oye, allá en Chihuahua, oye, ¿no te da miedo que te vaya a pasar algo? No, ese pleito es entre los narcos, o sea, sí, es un recurso, ¿no? Para sobrevivir, claro, claro. O sea, sino cómo. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, a mí me llama mucho la atención cómo en las pequeñas comunidades, la sociedad nacional dice, bueno, esa violencia de género que hay en las comunidades indígenas es de ellos, son sus usos y costumbres, o sea, no es parte de nosotros. Y dentro de las comunidades, dice, tú no vayas a denunciar porque entonces, sí, o sea, estás fomentando el racismo en contra de las comunidades, o sea, una situación muy difícil. Entonces, estos micro, pequeñas comunidades te permiten ver lo que está pasando a nivel nacional. O sea, cuando uno ve los juzgados de paso, van las mujeres a denunciar al marido y entonces te conminan, ¿no?, a que ya no le pegues, o sea, vamos a vivir de una manera más armónica. O sea, ¿cómo con las mismas ideologías de género se juzga? Entonces yo creo que el problema va mucho más allá, ¿no?, de fortalecer las instancias punitivas. Es una cuestión de cultura que está profundamente arraigada. O sea, esto que vemos en las comunidades indígenas es más fácil verlo en pequeñas comunidades, pero que forma parte de algo mucho más grande. Sí, allá hay una. Sí, están pidiendo. No hay. Pregunto, porque en España las hay. Asociaciones sin ánimo de lucro, incluso gubernamentales, que ayuden o que apoyen. No sé, aquí pues hay pisos para proteger a las víctimas y se las saca de. ¿Cuántos? ¿Muchos, pocos, insuficientes, creo, por lo que estoy viendo? Sí. No hay. Sí, hay muchos, pero es insuficiente. ¿Y apoyo gubernamental? Apoyo gubernamental, lo que habéis poco. Poco, por todo lo que habéis hablado. Un poquito respondiendo a esto, yo soy mexicana, pero tengo un año viviendo aquí, bueno, casi un año viviendo aquí en Alicante. Creo que un tema muy fundamental en esto es la cantidad de población que hay de diferencia. Si mal no tengo entendido las cifras de ustedes, en 10 años hay 1,000 mujeres muertas en España, en 10 años. Nosotros solamente en lo que llevamos del 2019 llevamos casi 3,000 mujeres, ¿no? Y hay muchísimas organizaciones gubernamentales. Creo, corregidme, que desde el 2003, las 1,022 mujeres asesinadas, que consta, es del 2003, o sea, mucho más tiempo. Ah, ok. Mucho, pues es, bueno, ok. Hay muchas organizaciones gubernamentales, o sea, tanto del Poder Federal, como de los estatales, como de los locales. También hay organizaciones internacionales que apoyando, porque tenemos el horrible primer lugar en feminicidios en México. Entonces hay organizaciones internacionales, hay organizaciones sin fines de lucro, etcétera, pero la verdad es que la cantidad de denuncias que también se han estado presentando últimamente, porque la verdad tampoco es que hay una
no hay una conciencia y una educación de la denuncia en México. También es algo muy reciente, ¿no? Entonces, sí, y, también era lo que iba a decir, o sea, claro, el muchas, sí, claro, y la verdad es que también un fenómeno que también vendría a complementar todo esto y que estamos todavía preocupados por simplemente por la denuncia, que sería el primer paso, y que de aquí van muchos otros pasos hasta llegar a pensar también lo que ya se está viendo en México, el problema de los huérfanos a consecuencia de los feminicidios, ¿no? Entonces, incluso seguimos pensando entre diferenciar entre feminicidio y homicidio, que ni siquiera podemos hacer unos censos más apropiados, porque en qué momento es feminicidio, en qué momento es homicidio, etcétera, uh-huh, etcétera. Y como bien lo dices, o sea, la cultura de la no denuncia está a la orden del día, ¿no? O sea, y tú ves bueno, yo… Eso sería la marca forense que te podría discernir entre, claro, entre la diferencia de uno y otro. La perversión, ¿no?, con la que se observa. Por ejemplo, hace unos meses hubo un caso particular en una parte de España, no recuerdo bien, pero era más hacia el centro, de una mujer que llevaba 10 años siendo golpeada y violada, atacada sexualmente por su propio hijo, ¿no? Hasta que un día la mató. Uh-huh. Pero llevaba los vecinos al hacer las pesquisas, esto resultó que probablemente llevaba la mujer 10 años viviendo estas agresiones y nunca denunció por su propio hijo. Pero la diferencia y algo muy importante es la cantidad de individuos. O sea, creo que eso sí también son cifras alarmantes, jamás eso se va a tratar de disminuir, pero sí la cantidad de población evidentemente marca mucho las cifras las que, sí, podemos hablar. Y otra cosa que marcaba Cristina en esto es justamente es el tema del volumen, ¿no?, del conflicto que tenemos, pero siguiendo la traza del narcotráfico y también del flujo de pistolas y todo este tipo de armas, ¿no? Le estamos haciendo la industria de la guerra a Estados Unidos, donde no paran, porque el propio presidente Trump pues está a favor de las armas, no de la del proceso de desarmar a su nación, y por eso hay un comercio, ¿no? Pero nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las denuncias internacionales de que somos un país narcotraficante y mercenario y demás hechos que le afectan a este hombre supremacista. Sin embargo, el tema social, el tema de cómo mejorar el tejido social en las comunidades que han sido afectadas o permeadas por estas formas de violencia, no se ha resuelto, ¿no? Y ahí sí es una responsabilidad de la ciudadanía, ¿no?, actuar proactivamente en función de ir cambiando las pautas educativas, las pautas emocionales, las pautas de salud colectiva para poder cambiar estos escenarios de violencia. No podemos seguir construyéndonos como seres violentos, ¿no?, sino como seres que queremos mirar hacia la vida. Tenía la palabra, vamos a ir, si os parece, disculpad, solamente la palabra de Jordi y cerramos, nos vamos, sí, a tomar un café, volvemos y al final de la mesa redonda, si tenemos cuestiones, también podemos planteárselas. Sí, solamente quería concretar el tema de las cifras. En México contabilizáis feminicidio, es decir, cualquier asesinato de mujer por la razón que sea, desde el género. En España, las 1022 desde 2003 no son feminicidios. Es meramente asesinatos de mujeres en el contexto de pareja o expareja. Si buscáramos los feminicidios, aunque me adelante a mi ponencia, igual estaríamos mucho más cerca, ¿eh?, en ese sentido. Ahora, a mí me gustaría nada más precisar una situación. Lo que pasa, o sea, yo no coincido mucho en que no haya una cultura de la denuncia. Lo que pasa es que tenemos autoridades que se vuelven cómplices de los delincuentes y que muchas veces cuando llegan las mujeres a denunciar, por ejemplo, una violación,
llegas al juzgado y te vuelven a violar, ¿no? O sea, entre los interrogatorios, la intervención del médico que vuelve a hacerte el examen, y ante la impunidad la gente dice, ¿y para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Entonces, esa es una grave crisis que hay en el Poder Judicial, por problemas de corrupción, de invisibilidad. Miren, nada más con ponerles un caso, va una mujer a hacer una denuncia a la oficina del Ministerio Público y en lo que está esperando solicita pasar al baño, y ahí en el baño la viola el policía. O sea, a ese nivel de impunidad. O sea, lo hacen porque lo pueden hacer y porque no están funcionando los cuerpos que deberían de brindarle protección a las mujeres. Una vez que ha pasado eso, ¿tiene alguna impunidad de policía o se queda así? ¿Qué haces? Que si después castigan al policía. Sí, sí. Ese es el problema. Es que, ¿dónde está la prueba? Se desvanecen las pruebas. O sea, lo pueden hacer porque hay impunidad. Bueno, os invito a que salgamos un pequeño receso de unos 20 minutos y volvemos ya, en vez de hay media, hay 35 empezamos, ¿os parece? Okay. En el caso de ese policía en concreto, quién sabe qué pasó, pero es absurdo, o sea, los niños...